Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos encontramos en la localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa. Aquí se inauguró un nuevo cuartel de bomberos voluntarios. Muy importante, es un cuartel modelo. Nosotros queremos compartir con todos ustedes la inauguración. Traigo en primer lugar el saludo del señor gobernador Sergio Cilioto, quien tiene un compromiso muy fuerte con el sistema bomberil. Y en esta conjunción de esfuerzos que aquí se dio, por un lado la comunidad de Lonquimay, por otro lado un intendente como el Manu, que le pone garra a todo lo que emprende, y que por supuesto, Manu, esos sueños que vos tenés y que tu gente tiene, nosotros del gobierno provincial, como dice siempre el gobernador Sergio Cilioto, estar cerca y acompañar, vamos a ayudar a concretarlo. Y está el compromiso firme de nuestro gobernador. El día lunes, vamos a firmar con la Federación de Bomberos Voluntarios un convenio por el cual el gobernador se había comprometido allá por abril, mayo, y el lunes vamos a firmar el convenio para que se aporten los fondos en conjunto con la Asociación de Bomberos, con la Federación de Bomberos, para que tengan un centro de entrenamiento como se merecen ustedes, que son especialistas y que están permanentemente capacitándose. Quiero compartir con ustedes la emoción que sentimos, la emoción que ustedes sienten, y esto, como dijo Manu, es nada más ni nada menos que el reconocimiento que la comunidad hace a la tarea que ustedes todos los días llevan adelante. Muchas gracias, felicitaciones y disfrútenlo. Empezamos como asociación hace poco, los que estamos hoy, con un gran sueño de poder culminar con un cuartel que había empezado. Molestamos mucho a nuestra gente, con muchos pedidos, colaboraciones, rifas, actividades y demás. Agradecer al intendente, señor Manuel Feito, gracias. Sin su colaboración incondicional en todo sentido, esta obra no podría haber sido terminada tan rápido. Me llena de emoción que nos acompañen y que hoy podamos inaugurar una casa nueva para tener un lugar mucho más cómodo para todo nuestro cuerpo. Gracias, sin más, gracias a todos. Hoy la tapa de los flyers o de la convocatoria decía inauguración del cuartel de bomberos, pero ese es el nombre formal. Hoy los loquimayenses cumplimos un sueño. Hoy, después de mucho laburo, de muchos años, de muchas personas, de muchos loquimayenses, hoy esta obra se puede decir que está lista y que a partir de mañana, cuando suene la sirena, el cuerpo activo va a salir de acá a cuidarnos. Chicos, ayer cuando mudaron la ropa, uno o dos mandaron un mensajito diciendo gracias. Es un grave error. Esto que pasa hoy, el agradecimiento del pueblo Lonquimay a ustedes por todo lo que hacen, por todo lo que hicieron hace tantos años con el pueblo Lonquimay. En tu cabeza, Fausto, las felicitaciones por cómo llegar a tu equipo. El pueblo está orgulloso y decirte gracias, y que sepan que esto es gracias para ustedes, por la dedicación, porque todos sabemos lo que hace un bombero, pero nunca es bueno dejar de destacarlo. Es salir, dejar tu casa, tu familia, no saber a qué te arriesgás y no cobrar nada. Eso hacen ellos, por eso hoy se están inaugurando la casa que se merece. Me acuerdo ya por 2017, las primeras reuniones con comisiones directivas, cuando se hablaba de querer mudar el cuartel nuestro del centro del pueblo. Yo realmente, ver esto que tienen ustedes al frente es maravilloso. Allá por el 2018 hicimos un esfuerzo y pudimos renovar, pues trabajaron ustedes también, lo lograron ustedes.
renovar nuestra comisión directiva. Realmente se formó un grupo joven con muchas ganas de trabajar. Vengan más para acá, vengan adelante mío, vengan. Que ha laburado incansablemente, donde tenemos integrantes que en cada servicio nuestro están junto a nosotros, siempre está su llamado y su mensaje para colaborar y ayudar a nosotros. Realmente les doy las gracias por lograr esto con nosotros, por formar parte, y me gustaría que les den un fuerte aplauso para ellos. Lo que va del año, en una reunión de bomberos, de directores, se habló que los bomberos no somos una institución para hacer inclusión, porque somos respondedores de emergencia y es el primero en llegar al cuartel. Lástima que quien lo dijo no se dio cuenta que llegó a ser director de escuela y jefe de su cuerpo activo. Una lástima. Gracias, Hugo González, de corazón. Hace unos años atrás, vine para Natuito. Teníamos una mascota en nuestro cuartel, tuvimos un accidente. Y hoy que tenemos nuestra nueva casa, Hugo fue el que más encariñó con nuestra mascota, realmente la sufrió mucho la pérdida. Entonces hoy, ya que tenemos nuestra nueva casa, le vamos a entregar a Huguito, que va a ser el que más lo va a cuidar, por supuesto, de nuestra nueva mascota del cuartel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Primer toque de sirena de este cuartel. 8, 9, 10 y 11 de diciembre del 2022 los esperamos en Santa Isabel, La Pampa. 30ª edición de la Fiesta Provincial del Chivito. Desfile de delegaciones culturales, centros tradicionalistas, jura de caprinos y entrega de premios. Remate de toros, danzas, artistas locales, provinciales y consagrados. Gran jineteada con más de 75 montas y más de 600.000 pesos en premios. Montas especiales con jinetes destacados. Santa Isabel, La Pampa. Suárez Puente SRL Inmobiliaria, el puente que te une con las mejores oportunidades de inversión. Experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancia, tasaciones, inmuebles urbanos. Visítenos en www.gustavopuente.com.ar, Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Continuamos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa, en la inauguración de este nuevo cuartel de bomberos voluntarios. Dialogamos con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de La Pampa, contador Ariel Rauchenberger. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Hola, Diana. Buenas noches. La verdad que un gusto estar en Lonquimay, un día muy emotivo, inaugurando esta obra que creo que es emblemática para los bomberos de Lonquimay, pero también para jerarquizar el sistema bomberil de la Provincia de La Pampa. Así que una gran satisfacción y una gran emoción. Ministro, es casi una obra modelo esta, ¿no? Sí, yo creo que esto es un ejemplo para Lonquimay, un ejemplo para todos los cuarteles de la Provincia de La Pampa y también para en el orden nacional. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros bomberos. Nuestros bomberos cada vez que van fuera de la provincia siempre nos representan muy bien. Son motivo de orgullo. Bueno, el año pasado Corrientes y Misiones, los pampeanos y las pampeanas se destacaron. Fueron reconocidos por su participación en el combate de los incendios y siempre, cada vez que intervienen, la verdad que nos representan muy bien y por eso estamos orgullosos de ellos y por eso los acompañamos y bueno, y vemos de qué manera podemos ayudarlos, porque aparte también entendemos que ser bombero es siempre estar pensando en el otro, es una tarea solidaria donde no hay dinero por medio, sino que es todo solidaridad y colaboración, y por eso creo que nosotros tenemos 38 cuarteles de bomberos en la provincia. Tenemos una federación de bomberos con la cual también trabajamos en conjunto. Bueno, este lunes que viene vamos a firmar un convenio para que se cree en Santa Rosa un centro de entrenamiento, que es un sueño también que tienen nuestros bomberos en La Pampa, y bueno, lo vamos a hacer realidad. Realmente es un placer ver estas instalaciones y bueno, y también el muy buen equipamiento que tienen en toda la provincia. Sí, bueno, acá hay una ley nacional que aporta fondos para los bomberos.
Hay una ley provincial de la cual tuve el orgullo y el honor de ser parte en su redacción. En conjunto la trabajamos con los bomberos de La Pampa. Y bueno, en trabajo entre el Estado provincial, el Estado nacional, el municipio, en este caso acá de Lonquimay, yo quiero resaltar la labor del intendente Manuel Feito, porque le puso mucha garra desde el primer momento, acompañó a los bomberos y los ayudó para que esta obra se pueda concretar. Bueno, como decía en el video, ¿no? Los sueños que sí se cumplen, y hoy hay un sueño cumplido en Lonquimay, y es el sueño de nuestros bomberos y bomberas, así que muy contento. Sanra, energía en movimiento, desembarca en el centro del país. Representante oficial en Córdoba y San Luis y Wolf. Descuentos y promociones especiales en toda la línea. Motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos. Representante oficial eWolf. Casa Central Coronel Montes, con sucursales en distintos puntos del centro del país. Seguimos con nuestro espacio País Productivo, compartiendo la inauguración de este nuevo cuartel de bomberos voluntarios de la localidad de Lonquimay. Hablamos con el presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Lonquimay, el señor Simón Álvarez. Simón, ¿qué tal? Y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por venir y por estar acompañándonos en este día tan especial. Realmente, vaya, si es especial, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. Como lonquimayense, es un orgullo ser partícipe de esta hermosa obra. Es una obra que costó muchísimo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿no? Esta obra llevó más de 4 años. Tuvo 2 años parada desde que se hizo el tinglado, y después en el 2020, en plena pandemia, pudimos retomar la obra. Y de obra full estuvimos casi 2 años y medio. Y la verdad, un hermoso cuartel. ¿Qué cantidad de personas integran la asociación? La asociación somos 10 personas. Presidente, secretario, tesorero, vocales, tribunal de cuentas. Entre todos somos 10 personas. Bueno, y estuvieron trabajando muchísimo. Hablábamos con el tesorero, que bueno, es un trabajo tremendo. Es un trabajo constante, no digamos manualmente, pero sí logística y económicamente ha sido un trabajo arduo, pero bueno, hermoso, porque todo ese trabajo logra este resultado, ¿no? Y están súper bien equipados. Estamos bien equipados porque, más allá de las inversiones que íbamos haciendo con los subsidios, la colaboración de la gente, la colaboración del intendente y demás, no dejamos nunca de atender el cuerpo activo como para que esté siempre a la vanguardia. ¿Están necesitando algo más los bomberos ahora, o ya están completos? ¿Es lo que ustedes esperaban? No, completo no vamos a estar nunca. La intención es llegar a ver si podemos tener un centro de entrenamiento dentro de nuestro terreno. Que tienen un terreno súper amplio. El terreno, el cuartel en sí mide 600 metros cuadrados y el terreno tiene una dimensión de 5.500 metros cuadrados, un poquito más de media manzana. La verdad que esta localidad, que tiene un cuartel tan importante, es un ejemplo para toda la provincia. Sí, nosotros, la verdad, el proyecto venía de antes que estuviéramos nosotros como comisión. Nosotros empezamos a trabajar como comisión en el 2019. En el 2020 yo asumo como presidente y empezamos a firmar los acuerdos. Y de ahí pudimos avanzar hasta llegar a donde estamos. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Seguimos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa, en esta inauguración tan importante del nuevo cuartel de bomberos voluntarios.
hablamos con el jefe de Cuerpo Activo, el señor Fausto Altuve. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Liliana? Bien. Muy bien, y un día muy emocionante, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un día tal vez soñado para nosotros. Un día que estábamos, hace mucho tiempo lo estábamos esperando. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Tienen un equipamiento muy bueno, ¿no? Una gran cantidad de vehículos. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Hace años que contamos con una buena comisión directiva, donde gracias a ellos, al buen trabajo, nos podemos ir equipando, nos venimos equipando de hace ya unos años atrás. Bueno, ¿y qué cantidad de bomberos hay en la actualidad activos? Hoy tengo activos 21 bomberos y un cuartelero, de los cuales 3 son mujeres. Estuvimos recorriendo las instalaciones, Fausto, y realmente no se puede creer lo bonito que quedó todo, lo que son los dormitorios, los baños, está todo impecable. Está todo al detalle, la verdad que la comisión y Manuel y toda la gente de la municipalidad estuvieron al detalle en todo, increíble todo. Realmente han trabajado, me consta, porque bueno, vos sabés que yo vengo siempre y me consta el movimiento que tuvo esto, el tiempo que llevó y lo que trabajaron. Sí, don, sí, la verdad que fue un compromiso desde el primer día. Pelé, que fue el encargado de obra, realmente hablábamos hace unos días el amor que le agarró al edificio. Ahora en la cena le voy a hacer una entrega de una llave, porque él desde el primer día, sábado y domingo, viene a desayunar acá hasta el último domingo pasado. Entonces le voy a dar la llave para que mañana sea el primero en venir a poder seguir con su tradición. Bueno, qué lindo y cuántas emociones hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos acompaña un montón de gente, un montón de cuarteles, colegas, el pueblo siempre está con nosotros, siempre nos acompaña el pueblo, gracias a Dios, autoridades de nación, provincia, de federación, la verdad que tuvimos muy buen acompañamiento. Bueno, vamos a seguir porque tenemos una cena show, y bueno, ahí sí vamos a ver los reconocimientos. Ahí vamos a estar ahora en un ratito nomás, y bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá, por acompañarnos. Te propongo cambiar lo económico por lo cuántico y lo poético, sentir la conexión entre lo acuático y lo aromático, los árboles, los pájaros. Regálate un verano panorámico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros continuamos aquí en la localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa, en esta inauguración tan importante del nuevo cuartel de bomberos voluntarios. Hablamos con el intendente de esta localidad, que siempre gentilmente nos atiende, doctor Manuel Feito. Estamos con el intendente de aquí de la localidad de Lonquimay, doctor Manuel Feito, en este día tan importante, intendente. Sí, la verdad que una alegría hoy darle fin a este esfuerzo o cumplir este sueño, que sería la palabra justa, en conjunto con el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lonquimay, así que felices de que hoy cerramos esta etapa y que de hoy en adelante nuestros bomberos tienen su casa nueva para prestar un mejor servicio. Bueno, y sabemos lo que ha trabajado, intendente. Sí, la verdad que fueron 2 años y medio que duró la obra, de mucho trabajo, de mucho detalle. Cuando me tocó hablar, hice referencia a que no es una obra licitada, no es una obra de empresa, así que fue una obra en donde cada paso, cada etapa se tuvo que hacer 100% con mano de obra local, ayudando, encontrando los materiales, buscándolo, viendo la manera de resolverlo. Así que la verdad que aprovecho la cámara para agradecer al equipo inmenso que trabajó en la obra, al gabinete, a la asociación y al cuerpo activo, que es un mérito de todos que hoy esto esté como está y se pueda inaugurar de esta manera. Realmente, bueno, está el pueblo orgulloso de este cuartel. Sí, sin duda, Bombero Voluntario es una institución que ayuda a todos por igual y eso a la hora del retruco, de la vuelta, la gente lo tiene en cuenta y los ha ayudado muchísimo. Hay muchísima cantidad de dinero en esta inversión que es directamente por parte del pueblo de Lonquimay, y eso es lo que hace esta obra realmente importante, y que es una obra en donde ellos, que tantos años hace que nos cuidan, van a estar más cómodos y van a tener la posibilidad de hacer mejor el servicio que ya también cumplen.
Bueno, hoy rol de intendente, pero también fue bombero. Sí, también hemos pasado nuestra etapa de bombero, 8 años al servicio, ya, bueno, después a pasiva, pero sí, es algo que se lleva en el corazón y que gustó mucho y se aprendió mucho cuando se transcurrió esa época. Intendente, vamos a hablar un poquitito de la localidad, que realmente es una belleza como está. La vemos de noche toda iluminada, con luces LED. Está con muchísimas obras. Sí, por suerte se ha podido avanzar con varias obras, algunas que ya pudimos concluir y ahora con algunas nuevas, como el cordón cuneta del barrio Sur, son casi 4.000 metros de cordón en un barrio que no tenía ninguna infraestructura de escurrimiento. E iniciaron la obra de un polideportivo de más de 1.500 metros cuadrados, que va a ser de vanguardia, un polideportivo que nos facilitó el señor gobernador en un diseño muy moderno y realmente en donde se van a poder practicar muchísimas disciplinas, un lugar de encuentro para Lonquimay. Se dio el recambio LED, como ya venías hablando, sí, recién, estamos cada día más cerca de tener el 100% del pueblo LED, aún falta, hay una parte de la inversión que falta, pero estamos cerca de lograrla. Se están construyendo 20 nuevas viviendas que ya están al 40% y estamos a punto de firmar otro convenio por otras 20, así que eso sin duda es una alegría y un momento para hacer el agradecimiento al señor gobernador y a todo su equipo, porque el acompañamiento es continuo y no para, y las obras llegan y estamos cada día más atareados y con más rinconcitos de Lonquimay que van progresando. Realmente uno llega a la localidad y siempre nosotros, que venimos bastante seguido, nos sorprendemos porque cada vez que venimos encontramos algo nuevo. Sí, sí, por suerte se está pudiendo avanzar. Por ahí pido disculpas si en algún punto no es la medida de la velocidad que se pretendía, pero vamos avanzando con la obra y, lo más importante, cumpliendo con la palabra. Intendente, felicitaciones. Realmente el pueblo es muy lindo, este cuartel que es increíble, así que todo está bien. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre, eso es muy importante. Ya dejó de ser una notera usted para ser ya casi una amiga, parte de la familia en cada evento de estas características, así que el agradecimiento a ustedes y, bueno, el saludo a todo el pueblo de Lonquimay y en especial, en este caso, a los bomberos y a la Asociación Bombero Voluntario de Lonquimay que hoy se mudan a su nueva casa, que la disfruten, que la cuiden y que sigan teniendo el servicio excepcional que tienen para cuando algún vecino sufre algún acontecimiento no deseado. We'll be right back.
canto. El ritmo de verso, el samba de la ribera, bailar una chacarera, de nuevo junto al fogón, cantando de corazón, me da tu la brea. Emprender la Pampa. Acompañamos el desarrollo emprendedor, capacitando, propiciando la generación de nuevos emprendimientos con impacto social, económico y ambiental, asistiendo técnica y financieramente a cada uno de los y las pampeanas que deseen invertir en su provincia. Emprender la Pampa. Trabajamos para potenciar tu emprendimiento. Producción.lapampa.gov.ar. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas, martes 15:30. Tenemos un gran agradecimiento al intendente de aquí de la localidad de Lonquimay, Manuel Feito, y a todo su equipo de gobierno, a los bomberos voluntarios, por la loable tarea que realizan. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien.